Durante la vigésima dinastía, en el Imperio Nuevo, la última dinastía de este periodo egipcio, aparecen unos suceptis con una nueva apariencia desconocida hasta el momento. Estas nuevas figuras reciben un nombre, que literalmente significa pérdida de contorno. Históricamente, estos fueron años difíciles para la gobernabilidad del país. Aunque cabe destacar la figura del faraón Ramsés III. Este continuó la tarea pacificadora de su padre, restableció el poder de los templos, y reorganizó la administración en clases. Funcionarios de palacio, y grandes príncipes o gobernadores de nomos, ejército, y obreros. Su objetivo era devolver a Egipto el antiguo esplendor de aquellas 18ª y 19ª dinastías que le precedieron, y a través de esa estabilidad, retomar el poderío externo ya bastante mermado por la debilidad de los gobiernos anteriores, al que habría que añadir el acaecido durante el suyo por la actividad especialmente combativa de los pueblos vecinos. Nubios y libios se constituyeron en sus principales rivales, así como también los llamados pueblos del mar. Una heterogénea coalición de pueblos. Su reinado quedó marcado por la recuperación económica que le permitió continuar la explotación de las canteras y minas, organizar expediciones comerciales al país de Puntisinaí, o la construcción de grandes obras como su gran templo funerario en Medinet Abu, o la ampliación del templo de Amón en Karnak. Ramsés III tuvo numerosa prole masculina, y cuando en el año 32 desapareció, y su cuerpo fue enterrado en el Valle de los Reyes, fue su hijo Ramsés IV quien pasó a sucederle, aunque no sin cierto misterio por la continuada reafirmación de su origen de la que hizo gala. Curiosamente, idéntica reafirmación filial que harían sus otros hermanos cuando llegado el momento le sucedieran. De su hijo Ramsés V, apenas nos han llegado restos documentales. Cuando Ramsés V muere, por probablemente una enfermedad infecciosa, se inició la construcción de su tumba, pero habría de ser su tío, en medio de posibles desórdenes, quien le sucediera y terminara. Ramsés VI, tras autoafirmarse, extraña y repetidamente en sus orígenes como hijo de Ramsés III, continuó sin poner freno a los desmanes de aquella debilitada sociedad. Su nombre figura en muy diversos lugares del territorio egipcio, aunque por lo general más debido a prácticas suplantadoras que a las de su escasa actividad constructiva o de gobierno. La única gran obra que llevó a cabo fue la conclusión de la gran tumba en el Valle de los Reyes que iniciara su antecesor. A su muerte, su hijo Itamón le sucede con el nombre de Ramsés VII, en medio de importantes desórdenes. Al igual que sucediera con su antecesor, el único monumento importante de su reinado fue su tumba, y aún está, de menores dimensiones que las habituales. Con la muerte sin heredero, fue su tío Ramsés VIII, el que parece un enigmático hijo de Ramsés III, o incluso un usurpador con igual nombre, quien pasó a sucederle. Apenas se sabe nada de su breve reinado, ni aún si se construyó tumba. Le sucedió Ramsés IX, quien se ha pensado pudo ser uno de los numerosos hijos de Ramsés III. Su reinado de unos 18 años, fue una prolongación de los que le precedieron. Es decir, de anarquía y corrupción. Por los demás, es durante el reinado de este rey cuando se quiere apreciar la creciente influencia del clero de Amón en Tebas, en detrimento del poder real. Un desconocido Ramsés X, aunque quizás hijo del anterior, le sucedió. Su nombre apenas nos es conocido por ciertas inscripciones localizadas en Karnak, Aniba en Nubia, y su pequeña tumba en el Valle de los Reyes. La división del país era ya un hecho cuando Ramsés XI, el último faraón de la dinastía, subió al trono. Desaparecido el último integrante de la saga ramésida, y por consiguiente, del Imperio Nuevo, su sucesor acabó siendo quien probablemente fuera su yerno, y los grandes sacerdotes de Amón en Tebas acabaron siendo los verdaderos monarcas de la zona. Una vez más, Egipto se dividía, y se iniciaba lo que se ha dado en llamar tercer periodo intermedio. Era una práctica común encontrar entre los ajuares funerarios de casi todos estos reyes de la vigésima dinastía
los denominados Useptis de contorno perdido. De forma general estos siempre estaban realizados en alabastro, y los detalles eran añadidos en ceras de color negro, rojo, verde y marrón, aunque el más utilizado era el negro. El alabastro era una variedad de carbonato de calcio o de piedra de yeso, que se presentaba bajo forma compacta, de color blanquecino, aunque era un material con una cierta fragilidad. Iconográficamente su aspecto es siempre muy simple. La parte de los pies, así como la superior, termina en bulto redondo, sin ningún tipo de detalle. Como ya hemos explicado, casi todos los reyes de esta época, tales como Ramsés IV, V, VII, IX y X, incluirían este tipo de useptis en sus tumbas. Este tipo de figurillas fueron también utilizados entre los personajes particulares, y también nos han llegado algunos ejemplos anónimos. Como ya hemos comentado, estos useptis no tienen nada que ver iconográficamente hablando con los hasta ahora conocidos. Por lo general son también de aspecto momiforme, aunque en este tipo de figuras rara vez aparecen las manos ni los brazos en relieve. Puede ser que estos aparezcan mínimamente resaltados mediante el empleo de las ceras de color. Los rasgos faciales también aparecían resaltados con el empleo del color. En cuanto a su indumentaria, sí podemos encontrar un nexo de unión con los useptis ya conocidos. Estos normalmente también aparecían representados con peluca doble o tripartida, siendo la doble la más empleada. Esta aparecía representada con ceras de color, delimitando el perfil de la peluca o bien llenando de color el cuerpo de la misma. También era práctica frecuente representarlos con los útiles agrícolas típicos de estas figuras, tales como las azadas, azardones o saquitos para el grano. Estos utensilios siempre aparecían representados en color, nunca en relieve. Aunque la mayoría de estas figuras han llegado hasta nuestros días en muy mal estado de conservación, prácticamente con la desaparición de las ceras de color, podemos apreciar también la inclusión de inscripciones jeroglíficas. En la mayoría de ocasiones, estas inscripciones se representaban en la parte baja frontal del cuerpo, ya bien sea en bandas horizontales o verticales. Aunque también podemos apreciar inscripciones en otras partes del cuerpo de la figura, sin un orden aparente. Otras aparecen sin ningún tipo de inscripción, o se sustituye por la representación de líneas verticales u horizontales. La manufactura de este tipo de useptis desaparece con el último rey de época ramesida. Durante el tercer periodo intermedio, podemos ver cómo se restablece la iconografía tradicional de estas figuras, volviendo a la iconografía precedente. En la actualidad, las mayores colecciones de este tipo de useptis podemos encontrarlas en el Museo Británico de Londres, en el Museo del Louvre de París y en el Petrimuseum,